has vuelto. No me vengas con esas. Pensaba que todo había salido mal, pero no. Aquello fue solo el principio. Aparecieron más piratas cuando te fuiste. No tuvimos tanta suerte esa vez. Calvert, Troy, algunos de los nuevos topos han caído. Tienes razón. Te dices que tienes plazos que cumplir, que los créditos son lo único que importa, pero el trabajo lo hacen personas, no máquinas. ¿Te crees que si eres inflexible con ellos, se centrarán en el trabajo? Que así pondrás un poco de distancia si las cosas salen mal, pero tú quieres que sobrevivan, como cualquier jefe. Bueno, me acorralaron tras unas cajas con Barrett. Había balas y láseres por todos lados. Esa puñetera sonrisa despreocupada se le había ido de la cara, como si supiera que era el fin. Empecé a armarme de valor para morir luchando, y va ese idiota y me pone la mano en el hombro para decirme: quédate aquí, Lynn, yo me ocupo. Antes de darme cuenta, dos de los piratas estaban muertos, y tenía al tercero agarrado por la cabeza. Le arrastró bien a la vista a punta de pistola y exigió hablar. Oh, si no, voy a demostrar la tercera ley de Newton con el lóbulo temporal de este tío. Y entonces fue cuando sacaron a Heller. No pude escucharlo todo, pero después de los 10 segundos más largos de mi vida, Barrett levantó las manos y los dos acabaron a bordo de la nave pirata. Y esa fue la última vez que les vi. Pueden haber saltado a cualquier sitio. Intenté rastrear transmisiones de la nave en la sala de comunicaciones antes de que se fueran, pero los piratas debieron de cargársela. Si quieres intentarlo, adelante, pero las probabilidades de que sigan con vida, aunque des con ellos... He perdido a demasiada gente en este sitio, Topo. Yo solo quiero largarme.
probar a arreglar el ordenador? Ah, estoy haciendo la maleta, Top. No sé para qué, si ya se han ido, pero vale. Toma, si necesitas más, no te cortes y coge lo que encuentres por aquí. Hasta ahora solo he podido dar con una, pero seguro que hay más. Sí, Topo, en este trabajo aprendes a apañártelas, hasta cuando pasa lo peor. ¿Has conseguido hacer funcionar otra vez el ordenador? ¿Qué? Déjame ver. ¡Qué curioso! Hasta sabiendo que está vivo, no quiero volver a verle. Pero a Heller. Vale, voy a enviarte los datos de ubicación incrustados en la transmisión. Encuéntrales, ¿vale? Todavía tardarán en venir a recogerme de Argos. Estoy aquí si me necesitas. Y si alguna vez necesitas una ayudita, últimamente he estado pensando en cambiar de trabajo. Y igual es el momento de dejar Argos. Parece que no has parado en mucho tiempo, ¿eh, Topo? Si alguna vez necesitas una compañera de viaje capaz, ven a buscarme. Va a vencer mi contrato con Argos y estoy buscando un cambio de aires. A mí me vale. Puedes mandarme a donde sea, que no soy nada quisquillosa.
Vale. Espero que encuentres a Barrett. Ya que estás, mira a ver si ves a Heller, ¿vale? Me alegra que estés de vuelta. Vamos. Bienvenida, Straude Klund. ¿Tienes permiso para pasar?
formas de vida no necesitan traje. No bajes la guardia. Pensaba que eras algún pirata que volvía para matarme. ¡Qué suerte, ¿no? Nah, no te preocupes. Estoy bien. Es que no quería moverme demasiado con todos los analgésicos y antieméticos que llevo en el cuerpo. Estaba muerto de miedo cuando me subieron a aquella nave pirata. Barret estaba todo el rato. Perdona, hermano, saldremos de esta. Confía en mí. Luego voy con eso. Me dijo que fingiéramos pelearnos para que los piratas se pensaran que si no hacían algo, uno de los dos iba a cargarse al otro. Solo recuerdo que gritaba: ¡Este enano es un asesino! ¿Cómo me voy a defender de esos dientecillos de perla mortales? ¡Me va a arrancar la cara a mordiscos! No pensé que fuera a funcionar, pero entraron. De repente nos vimos peleándonos con dos de ellos. Barret trató de cogerle el arma a uno. ¡Eso es! Le dio al piloto en la espalda y le atravesó hasta la consola de vuelo. Caímos de órbita a plomo. Me desmayé y al despertarme, ahí estaba, sonriendo como si aquello le pasase todos los días. Te has perdido todo lo divertido, Heller. Con lo que me ha costado salvarte el culo y no estabas ni despierto para verlo. Luego hizo lo de la pistolita con el dedo. Ah, sí. Debería haber empezado por ahí. ¿Te he dicho ya que voy hasta arriba de analgésicos? Me alegré mucho al ver que aparecía una nave. Luego, algo menos al ver que era de la flota carmesí. Y luego mucho, mucho menos cuando Barret dijo: No pasa nada, lo tengo todo controlado. Les farfulló algo y de repente ya no había nadie. Solo estaba consciente a ratos. Pero sí. Eso creo. Recibí una señal de la nave antes del salto gravitacional. Supuse que era Barret. No me encontraba en condiciones de escucharla. Aquí tienes. Esto debería ir contigo, ¿no? No creo que vaya a venir nadie más. Vale. Lo único es que voy a estar un tiempo sin poder manejar maquinaria pesada. Dame un momento. Creo que lo peor ya... Sí, estoy bien. Me recuperaré. Estoy preparado para seguir con los chistecitos. Avísame cuando quieras salir. ¿Sitio para mí en tu nave?
irme de este pedrusco. ¡Qué alivio! Por un segundo pensaba que ibas a dejarme atrás. ¿Cuál es el plan de hoy? Entendido. Pues luego nos vemos. Gracias por dejar que me acople.
iniciado. Ojo con los propulsores. Este no es el tipo de sitio en el que yo pondría un puesto. Gracias por tu tiempo. Quería preguntarte algo sobre el artefacto que encontraste en Vectera. Cuando lo sacaste de la roca y lo sujetaste por primera vez, ¿cómo te sentiste? No me estás entendiendo bien. Sé lo de las visiones, la luz y la música. ¿Cómo te sentías por dentro? ¿En qué pensabas? Es una reacción interesante, pero supongo que no debería sorprenderme. Al lidiar con los artefactos, el sentido común suele desaparecer de escena. Cierto, cierto. Pero bueno, ¿de qué otra forma lo describirías? Los artefactos son tan diferentes, tan alienígenas, y estoy segura de que uno de ellos te habló. Todo un misterio. Coincido. Por desgracia, no conozco forma de responder y créeme, llevo años intentando reunir información sobre esas puñeteras cosas. ¿Frustrante? No. ¿Desconcertante? Sí. Sería, bueno, el sueño de cualquier explorador resolver un misterio así. Sabía que eras la persona correcta para esto. Mira, quería darte las gracias por hablar conmigo y por mantener una mente abierta. También quería decir que, bueno, me alegro de que estés con nosotros en este viaje. Es la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo. Las leyes de la física se vuelven más bien sugerentes. ¡La leche! ¡Pero si me has encontrado! Ojalá pudiera decir que esta es la primera vez que tal cosa pasa con Barrett. Pero no lo es. Bueno, esto se está convirtiendo en una fiesta de constelación, ¿no? Tendría que haber traído bebida. La verdad es que no lo he pasado mal. Aquí Matsura el Atroz es un gran anfitrión. No hay por qué hacer desagradables los últimos momentos de nadie. Por eso me caes bien, Matsura. Eres un verdadero hombre del Renacimiento. He disfrutado de tu compañía, Barret, pero no puedo dejarte marchar por la cara. ¿Está dispuesta Constelación a pagar un rescate por la libertad de este hombre? Después de todo esto, ¿quieres que le suelte así, sin más? He conocido pocos rehenes tan entretenidos como él.
No sabes de lo que estás hablando. Mira, me gustaría ayudarte, pero... Oye, no tengas tanta prisa. Basta. He de insistir en que pagues si quieres que suelte a Barret. Tenemos unos fondos reservados para este problema en concreto. ¿Quiere decir eso, que me vas a pagar, señorita? No hace falta presentarnos. Toma el dinero. Y agradeceríamos que corrieras la voz en la flota carmesí de que dejen de perseguir a Barret. No nos viene bien a ninguno. Eso es cierto. Pero su reputación no está en mis manos. Haz lo que puedas. Una sugerencia al oído adecuado puede obrar milagros. Muy bien. Adiós a todos. He disfrutado de este pequeño intercambio. Ya nos veremos, Matsura. O sea, espero que no, ya me entiendes. Para relajarnos, que no todo va a ser hacer planes. Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado. Nos tenías preocupadísimos. Bueno, muy gracioso, Walter. Ya sé que has estado llorando en secreto en tu piscina de dinero, esperando a que volviera. En realidad, Walter ha estado quejándose de ti más de lo habitual. A su servicio, comandante. Él suele indicar que está preocupado. No empecemos, Catherine. Anda, ¿es eso? Y pensar que el primer artefacto estaba cogiendo polvo en un estante.
No sé cómo lo ves, pero creo que hay cosas mucho peores que Constelación. Lo notas un poco, ¿verdad? Desde que encontré el segundo he tenido visiones. Tenerlos cerca te reconforta. En fin, todavía no me he recuperado del todo. Además, me siento culpable por arrastrarte a todo esto. ¿Por qué no me quedo y te ayudo a adaptarte a los rincones raros del universo? Maravilloso. Se te da mal gestionar todo esto. Nada mal. ¿Algún libro nuevo para mí? Por aquí hemos estado más tranquilos desde que Vladimir se fue a vivir al ojo de continuo. Fijo que nunca pensaste que acabarías en algo como esto. Últimamente me paso más y más tiempo aquí. Los negocios siempre... Puede que esto te interese. He recogido algo que podría interesarte. Sí, sí. Sí, toma. Claro, tú dime dónde hay que ir e iré. ¡Sara! ¡Sara! Me alegro de volver a verte, mi querida amiga. Espero oír historias emocionantes cuando volváis. Lo intentaré, pero dudo que ninguna de ellas pueda compararse a esas increíbles historias tuyas. ¿Qué hay de nuevo? Hola, buenas. Pues sí, toma. ¿Cómo te encuentras? ¿Necesitas mi ayuda? Adiós. Vistas que hay aquí.
Vete en cubierta. Da gusto ver que llega sangre fresca a Constelación. De alguna forma hay que pasar el rato en una estación estelar. Y las pesas siempre se han portado bien conmigo. ¿Y tú no empieces con retos para que eche un pulso contigo? Ojalá hubiera podido estar en la logia para ver cómo se unían los artefactos. Pero se me fue un poco oteando desde el ojo. Probablemente solo me habría cabreado que me molestaran. Ya me sonreirá la fortuna en nuestro próximo gran descubrimiento. ¿Aún quedan más? Bueno, esta estación, el ojo, preparada para escanear el espacio profundo. Barret y Sara me han sonsacado las señales que indican dónde podría haber ocultos artefactos después de que consiguiéramos el segundo. Pero los datos surcan con mucha lentitud el mar de luz. Hay años o décadas entre nosotros y los confines del espacio sin un motor gravitacional. Habrá más miembros de Constelación por ahí. Andrea y Mateo también están investigando escaneos. Mateo acaba de salir hace nada, pero Andrea lleva mucho fuera. Me sabe mal recurrir a hacerme el viejo preocupado, pero soy viejo y estoy preocupado. Sí, claro. Te preocupas sin razón, Vladimir. Si está ahí fuera, daremos con ella. Debería estar en una de las dos ubicaciones que te he mandado en tu mapa estelar. Sabe cuidarse sola, pero a veces todos necesitamos apoyo. En fin, espero que la fortuna te sonría y consigamos más artefactos que poder estudiar más de cerca. ¡Feliz caza! Lo normal es que no. Le debo ya 3 a la diosa Fortuna. Es una historia muy larga de contar. Pero si quieres hacer una visita alguna vez, tengo una casa allá en el firmamento. Pensaba que vería el ocaso de la vida desde allí, pero Constelación me arrastró. No he estado desde que empezamos con el ojo. Si vas por allí, apaga las luces cuando salgas, ¿vale? ¿Dónde nos dirigimos ahora? Hola. Todo listo, volvemos a movernos.
Estaré pendiente de formas de vida hostiles. ¿Cueva artificial o una formación natural? No te acerques más. Identifícate. Perteneces a Constelación. Vladimir dijo que lo mismo venía alguien. Me alegro de que sigas de una pieza, Andreya. Vladimir y yo estábamos preocupados. Eres la nueva incorporación, ¿verdad? ¿Te envían mucho a ver cómo andan los miembros de mayor rango? Tal vez. Supongo que Vladimir pensaba que me encontraría sobre el terreno, en lugar de aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Deberíamos finalizar la misión antes de seguir hablando. Volvemos a salir triunfantes. ¡Ahí estás! ¡Venga! Siempre hay que echar un vistazo. Nunca se sabe qué encontrarás en los enemigos.
te llamé después de que extrajeras el artefacto, no respondiste. Entonces, ¿la teoría y experiencia de Barrett eran correctas? ¿El primero que toca el artefacto es testigo de una visión? Que te haya ocurrido a ti y también a Barrett ya es mucho comparado con lo que sabíamos. Creo que tenemos que hablar sobre lo que has visto. Sobre ese hombre. Sobre lo que he hecho. Efectivamente. Te agradezco que lo veas así. ¡Qué actitud tan práctica! Y esa no suele ser la norma entre los miembros de Constelación. ¿Puedo preguntarte por tus orígenes? Argos. Esa empresa me suena. Pequeña, temeraria. ¡Qué interesante! No tengo experiencia en este campo, pero el riesgo no me es desconocido. Parece que somos incorporaciones inusuales en Constelación. Mira, te pediría que no mencionases a Vladimir cómo me encontraste. No es la primera vez que los fanáticos Varun intentan acorralarme. Si se enteran de que me ha vuelto a pasar... Bueno, hace mucho que no me asignan una misión propia. No me gustaría que se alargase más en el futuro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Exacto. Y parece que no se han dado cuenta del precio que pagan por ello. Pero es que tienen un problema de fondo, ¿sabes? Son incapaces de ver nada más que el camino que han abierto para ellos mismos. ¿No te suenan? ¡Qué raro! Casi todo el mundo ha oído hablar de ellos. Son casi lunáticos. Han tomado las enseñanzas de la Casa Varun y las han distorsionado hasta creer que hay que purgar la galaxia ante la llegada de la Gran Serpiente. Así que podría decirse que le he hecho un favor a la galaxia. ¿No? ¿Estamos de acuerdo entonces? Gracias. Me alegro. Acabaré con esto y volveré a Nueva Atlántida en cuanto pueda. Tú deberías irte ya, puesto que estarán esperándonos. Listo para aterrizar.
Espero que no haya actividad sísmica mientras estemos en esta cueva. ¿Aquí hace un frío? En espacio de las Colonias Unidas. Mantenga su curso mientras buscamos contrabando. Muy bien, hemos terminado. Puedes aterrizar. Oye, ¿podemos evitar ir al Chunks esta vez? A mi estómago nunca le sienta bien. ¿Puedo ayudarte? Adiós. No se me ocurre un lugar mejor para reponer fuerzas y prepararnos para otra misión. Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado. Mira qué dos. Me dais envidia. Intenté seguir algunas pistas, pero volví con las manos vacías. Pueden aparecer en cualquier sitio, ¿sabes? Incrustados en una roca o en las manos de un vendedor que no sabe lo que tiene. A veces se me van los ojos y me quedo mirando la colección sin darme cuenta, pensando en qué significa. Puede que así se sintieran nuestros ancestros cuando alzaron la vista a las estrellas por primera vez. No se limitaron a quedarse embobados mirando las estrellas. Exploraron, probaron cosas. La ciencia nos trajo al espacio, no el soñar despiertos. No estoy de acuerdo. ¿Qué sentido tiene la ciencia si no es el de hacer posibles los sueños de la humanidad? ¿Y de dónde salen esos sueños? No todos los sueños son agradables. Opino como Noel. El trabajo es lo que nos hace avanzar. Tú estás conmigo, ¿no? ¿Ciencia o sueños?
¿Cuál es la auténtica musa de la exploración espacial? ¿Más realistas entre nuestras filas? ¡Estoy en minoría! La verdad duele, Mateo. A mí no me miréis. Sabéis de sobra que yo soy una firme defensora de la ciencia. Pero bueno, me acabo de dar cuenta de que he acaparado toda la conversación. Andrea y tú deberíais estar celebrando la victoria que habéis conseguido. A mí no me disgusta participar en los debates. Ha estado bien saber la opinión del resto. Pero es verdad que nuestra colaboración ha logrado su objetivo. Gracias por la ayuda. No tengo nada que objetar. A ver qué más encontramos por ahí. Noel, estoy extrayendo datos interesantes de esos artefactos nuevos. Dile que se reúna conmigo a bordo de la estación. Pues... Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado. Lo hemos logrado. Artefactos ya no son meras lucecitas de esperanza en el mar sombrío, he descubierto un patrón interesante. La anomalía gravitacional generada por uno de los artefactos encaja con otra de otro planeta, una anomalía mucho mayor. Muy bien, deja que te pase los datos, pero quiero que vayas con pies de plomo con esta. No hay forma de saber qué es. ¿O por qué es tan grande? Te voy a enviar la ubicación más cercana que he podido sacar. Pero me está costando precisar el origen. Tendrás que explorar la zona a pie y ponerte a escanear. A saber qué te encuentras. No bajes la guardia. Y a partir de ahí, puede que te sonría la fortuna y descubras el origen de todo.
de aterrizaje confirmada. Se supone que cuando uno se congela experimenta una sensación acogedora y cálida. Preferiría no saberlo de primera mano.
ruedas. Espero que no te moleste el pestazo. Reaccionar a nuestra presencia.
¿Estás bien? Tenemos que llevarte de vuelta a la logia. Salto deteniéndose. Sistema está entrando en espacio de las Colonias Unidas. Mantenga el rumbo y prepárese para un escáner. Escáner completado. Permiso para aterrizar en Nueva Atlanta. Pasé tanto tiempo aquí como los demás, pero agradezco tener mi propia habitación. Huesos de Krix, mírate. Si no te importa, voy a empezar a escanearte, pero a la de ya. Teníamos razón sobre esa anomalía, ¿verdad que sí? Regálanos los oídos con la historia. Un edificio entero que genera una señal como la de un artefacto. Vladimir, mira estas mediciones. Los niveles cardiovascular y neurológico no son normales. Creo que vamos a necesitar una pequeña demostración. ¿Te importaría colocar las piezas? Lo hemos visto todo. ¿Un regalo de Phil tal cual? Y también el resultado más práctico de nuestra empresa hasta el momento. No tengo ninguna expresión antigua para esto. Es raro y punto. Muy raro. Así que tenemos artefactos, un templo y este poder. Todo conectado.
pero no entendemos las conexiones. Necesitamos tener más información. ¿Podemos encontrar más? Ya he detectado uno de los escaneos. Coincide con otro de los artefactos que encontramos. En teoría, podría haber un templo para cada uno. Pero repasar todas las señales para ver si concuerdan es complicado. Imposible sin el artefacto correcto para compararlos. Y aún así, llevaría tiempo. No creas que es cosa del azar que este templo te haya respondido. Los artefactos, las visiones, el poder que has conseguido, todo parece estar relacionado. Hay mucho en qué pensar. En fin, buena suerte ahí fuera. Buscaré anomalías en planetas que concuerden con los otros artefactos que tenemos. Si tienes un momento, quiero que hablemos de algo.